jueves 20 de abril, último magazine de esta semana. Hoy comenzamos con música. A muchos de ustedes les sonará la formación Treinta y Tantos. Bueno, llevan 2 años ya de trayectoria. ¿Y quién no los ha visto actuar, por lo menos en la isla? Aunque también lo han hecho fuera. Muy buenos días a todos. ¿Por quién empezamos? Por el que tiene el micro, me da que va a empezar. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Nos presentas a todos, porfa? A ver, creo que en medio tenemos a Óscar, que es la voz. Óscar, Julio. Julio, perdón. Batería. Yo ya sabía que me iba a liar con los nombres. No. Gonzalo, teclado. José Luis, bajo. Y Carmelo, guitarra. Y yo, Óscar, que hago el... Muy intento cantar con ellos. Muy bien, muy contentas de tenerles hoy aquí. Tal y como comentaba, son 2 años de trayectoria tan solo, ¿no? Pero con un exitazo brutal. Y con una amplia trayectoria, cada uno individualmente, musical, atrás, ¿no? Efectivamente, venimos todos ya de formaciones de muchos años y venimos ahora, desde hace 2 años, a hacer un proyecto común, que es este, y con el que estamos muy contentos, muy duro, muchos ensayos, muchas horas, pero contento del resultado que estamos teniendo, la verdad que muy contento. Efectivamente, nosotros nos quedamos los que los vemos con la parte buena, pero supongo que detrás hay un trabajito brutal, porque aparte de cantar y de tocar, ustedes tienen otro trabajo. Efectivamente, todos tenemos nuestro trabajo y después pues las tardes pues las usamos para ensayar y... Estamos viendo imágenes, a ver si nos ponen también un poquito de sonido de... Esto, ¿dónde es? Son diferentes conciertos. Son diferentes. Por ejemplo, los otros en la Graciosa. Bueno, Julio, ¿qué tiene de común esta formación? Hacen como... ¿cómo se dice? Un toque personal de canciones ya creadas. Sí, ¿no? Nosotros hacemos versiones de temas ya creados, temas que existen, de temas sobre todo de los 80 y 70, 80, y lo que tiene de peculiar es que le damos nuestro toque rockero, hacemos una versión de estos temas. ¿Se esperaban cuando salieron al aire el éxito este? La verdad que es que tampoco nos planteamos el tema de que si fuera a tener éxito o no fuera a tener éxito. Nosotros nos planteamos, estamos viviendo como quien dice una segunda juventud con el tema del rock, porque muchos estábamos apartados, habíamos dejado la música y volvimos otra vez a los directos. Y una vez que empiezas a tocar es como un gusanito que te pica y ahí ya vuelves otra vez a... Y la verdad que no nos planteamos el que tenga éxito, no tenga éxito, simplemente hacemos lo que nos gusta y sobre todo la filosofía es divertir a la gente. Muy bien, tal y como comentaba que no me salía, son versiones de canciones que a todos nos encantan, de los 80 y de los 90, pues como Tequila, Alaska, Hombre G, tantos temas. ¿Cuáles son los temas que más pide el público cuando están por ahí tocando? No pide... Realmente no suelen pedir... ¿Reaccionan de igual manera con todas las canciones? Claro, porque nosotros lo que hacemos es nosotros cogemos entre la banda, elige una serie de temas, los probamos en el ensayo, lo hacemos, le damos nuestro toque y lo llevamos a directo. Si vemos que no funciona, pues directamente el tema pues pasa al bolito que tenemos de temas. Que somos oyenteros, ¿no? Sí. Entonces lo que buscamos eso es temas que oyenteros y que diviertan. Ustedes tienen micrófono, pueden hablar cuando quieran. Yo creo que a la gente que escuchamos música nos agrada el oír cosas diferentes aparte del reggaetón y de todas estas cosas que ahora están tan de moda. Que siempre lo digo, que me perdonen a toda gente que les gusta este tipo de música, que la música es maravillosa toda. Pero bueno, como que había quedado un poco en el olvido el tema pop y este resurgir se agradece. ¿No creen? Sí. Y siempre hay gente joven que también vemos ahí, que siempre... Que también gusta. ¿Sabes? Que le gusta esa música también, aparte. Y vemos gente que salíamos antes, ¿sabes? Gente de la de antes es lo que más vemos por ahí. Sí, es que hubo en los 90, finales de los 80, 90, hubo un movimiento de cultural en la isla, creo que eran como 20 o 30 bandas de música, de temas propios, y hubo un movimiento cultural aquí alucinante.
Y ahora están volviendo otra vez esa, toda esa gente que estaba, o mucha de esa gente que estaba en esa época haciendo, tenían grupos, pues están volviendo otra vez. Y yo lo interesante. Creo que eso está pasando en todo el campo del arte, aparte de la música, otra vez en la pintura, en la escritura, hay otro resurgir. Estábamos como un poco estancados, pero otra vez hay un movimiento que en Lanzarote, como bien dice, era espectacular. Un montón de conciertos, incluso con gente importante como el ex solista de Tequila, creo que fue. Han participado en festivales. Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos en ese sentido porque hemos tocado y sobre todo estamos también saliendo mucho de la isla, que es la idea que tenemos este año, de que también nos conozcan un poco fuera de Lanzarote. Pero siempre tenemos el problema de la insularidad que siempre ha existido con el tema de las bandas de rock en este caso. ¿Es complicado salir? Muy complicado, porque sobre todo los costes. Para una banda es muy complicado salir de la isla. Desplazar los instrumentos. Los instrumentos, los pasajes son muy caros y hay un montón de factores que hace que sea difícil el hecho de poder salir de aquí. Entiendo que todos se conocían antes de esta iniciativa, ¿no? ¿Cómo dijeron un día, por qué no nos juntamos y hacemos esto? A ver, cuéntame. Nada, a mí me llamaron, yo estaba totalmente inactivo, ya llevaba, siempre me dediqué, pues como dice Julio, en los años 80 me inicié en el tema de los grupos de rock, siempre con temas propios, bandas punteras de aquí tocando, y luego me dediqué a otras cosas, a mi vida profesional, lógicamente, la cual tengo, y Julio un día me llama. Y dice, anda, ¿por qué no te retomas el tema y tal? Y ahí fue, estaba por lo menos 10 años sin tocar la guitarra, por lo menos, sin coger una guitarra eléctrica en la mano. Y la cogí un día y le dije, Julio, venga, ¿cuándo ves el ensayo? Voy. Y ahí me picó el gusanillo y otra vez de nuevo. Y la verdad que esto es que, como decía Julio antes, pues me recuerdo las palabras que dice él, de que estás viviendo una segunda juventud, porque antes cuando eras un crío, querías triunfar, querías hacer una banda. Y se vive con la misma intensidad que antes. Sí, hombre, y más cuando tienes la respuesta del público. Con más intensidad, porque también esa madurez que tienes ahora, todo ese periplo con el que te vas quedando tu pozo, ¿no? Pues eso te hace revivir todo de otra manera, ¿no? Ves las cosas de otra manera. Gonzalo, si no me equivoco, sí. Tú has sido la última incorporación al grupo. Sí. Antes estaban cuatro y ahora han incorporado un teclado. Sí. ¿Cómo te han acogido? Bien, porque además tuve la suerte de coincidir con todos ellos en distintas formaciones. El culpable de todo, como siempre, es el Julio. Bueno, estoy viendo que el nexo de unión es Julio. El nexo de unión. Sí. Fue de las primeras personas que conocí cuando vine aquí a la isla hace 14 años. Sí. Y fue con el que poco a poco me fui metiendo aquí en el mundo musical. Yo ya venía de Gijón también, del mundo de la música allí. Coincidí con Óscar en Oleo Band, coincidí con Carmelo en Alianza, también coincidí con otra formación con José, y siempre con Julio como nexo de unión. Y claro, pues había algunos que había tiempo que no lo veía, y pues obviamente los reencuentros siempre son muy buenos y... Entonces, Julio, tengo que retomar la pregunta contigo. A ver, tú que has sido el nexo de unión, ¿qué fue lo que te picó para...? Es que yo realmente nunca había dejado la música. Siempre había tocado, había estado tocando, tuve la época de tocando en hoteles, pero nunca había dejado de tocar la batería. Solo hubo un momento de mi vida que sí lo dejé, pues por circunstancias de una enfermedad de mi padre, pero volví otra vez y quise dedicarme otra vez a tocar la batería. Y cogí a mis amigos de siempre y les fui detrás de ellos para hasta que te dijeron que sí. Sí, sobre todo lo que tiene la banda es eso, es la amistad, que es la base de que funcione TIT. Porque si tú te diviertes con tus amigos, eso después a la hora de tú ir a un escenario se transmite también. Está claro, ¿no? O sea, si tú partes de esa base y de la afición que tienes por la música... Claro, si sales con solamente por fichar, como digo yo, y sin ganas, eso el público eso lo nota. Eso no funciona y duda. Se ve. El público, claro. La gente lo ve. Nosotros, básicamente, nos divertimos y es una cosa que... Y se nota. Julio, con la nueva incorporación, que creo que es de este año, ¿no? Sí. Con la nueva incorporación de Gonzalo, se amplía el repertorio. Cuéntame un poco, ¿qué novedades van a haber?
Es la idea. Estamos viendo algunas imágenes. ¿Ese soy yo, otro sí, serie? Bueno, del grupo. Ese, pues, si no te parece, ese me recuerda a alguien. Y ese también. Bueno, esta es la nueva comparación, Gonzalo. Ahí está la nueva comparación, exactamente. La idea es esa. La idea es que con Gonzalo vamos, tenemos ya, estamos cambiando repertorio y adaptando temas que, por necesidades, bueno, temas que necesitas pues, tener un teclado para. Y estamos, lo que estamos a hacer es pues, ampliar el repertorio, básicamente. Ya empieza la temporada de conciertos. Cuéntame. Toma, que no has hablado. No, bueno, que ustedes no paran de hacer conciertos, pero... La verdad es que nosotros no paramos, solo entre enero y marzo más o menos se suele parar un poquito la cosa, pero no sé, antes ya nos estaba diciendo la manager que ya hay muchísimas cosas cerradas, digo, pues nada. Venga, la manager bueno, que le agradezco a Noelia, que está aquí fuera, su ayuda para contactar con ellos y su bueno y su amabilidad todo el rato. Y lo que nos aguanta, la pobre. Sí. Porque llevarnos a los cinco bien, sí, correcto. Es complicado. Y sobre todo yo, que soy un... Tienes que hacerlo, Noelia, que los hombres son tremendos. Y sobre todo yo, que soy nervioso, yo no... Bueno, o sea, que ella es la que dirige un poquito. Ella es la que lleva todo. Nosotros ustedes se dedican a lo suyo, que es la música, y se despreocupan del resto. Eso es importante también, ¿eh? Porque si hay que estar pendiente de correos electrónicos, de teléfono, de llamadas, pierdes mucho tiempo. Es que eso es un trabajo muy laborioso y aguantar mucho. Sí, hay que tener un buen equipo detrás. Perfecto. Lanzarote, fuera de Lanzarote, proyectitos para 2017. Pues mira, ya este fin de semana tocamos aquí, el siguiente nos vamos a Fuerteventura, volvemos a Lanzarote, salimos a Fuerteventura dos veces más, creo, vamos a Las Palmas. No para. Hasta ahí sé. Pues yo tampoco me gusta que Noelia me diga, tienes esto, porque me lo vas diciendo por semana y yo lo voy a decir. Este año acabamos de venir de Tenerife, pues estuvimos en Tenerife, en Arona, y estuvimos por los carnavales Arona. La fiesta, la festival de Europa FM, la fiesta de la peluca, hicimos un conciertito ahí y tal, pero hemos hecho unos cuantos conciertos este año también. Lo que el pasa es que es privado. Exacto, me comentaban que hacían muchas cosas. Es que hacemos mucho, la gente a veces ve lo que pone en el Facebook, pero el Facebook no pone sino lo público, lo privado, lógicamente. Sí, porque vamos a ver si ustedes están interesados en contratarles para cualquier evento. Que también, que no, solamente imaginamos los conciertos estos que vemos bien por algún ayuntamiento o alguna cosa, pero que ustedes hacen muchísimas más cosas de manera privada. Privado se hace mucho concierto, mucho, un 40% de los conciertos. Tienen perfil en Facebook y ahí les atiende maravillosamente Noelia siempre y responde muy rápido. Por cierto, quiero hacer un pequeño matiz, porque mucha gente en la calle nos ve y dice, mira, es que no encuentro 30 y tantos. Digo, no es 30. Es 30 y tantos. Es 30 con Y tanto. 30 con Y. No, es un fallo que lo hicimos adrede, pero cuando todo el mundo lo va a poner, pone 30 y automáticamente esa cosa tan mala que se llama el autocorrector es la que nos lleva. Y qué daño hace, a mí me pone a veces de los nervios, porque te intenta corregir cosas que no quieres que te corrija. Y es un fallo. Dicho queda, que no es 30 y tantos, es 30 con Y tantos. Muy bien, que no haya ningún tipo de confusión. Les comentaba, el público en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, básicamente lo mismo, ¿no? Sí, los acoge de la misma manera. Entregado, porque, entregado porque lógicamente nosotros tenemos el repertorio nuestro, date cuenta que es oyentero, son los mejores temas de los oyentes. Y lógicamente lo que toques, pues la gente lo conoce y lo revive y le gusta. Entonces, se entrega a la gente, no es lo mismo un grupo de temas propios que tienes que darte a conocer y tal, que es el producto que nosotros hacemos, que nos encanta, por cierto, porque revivimos la música otra vez de nuevo, pero con este tipo de música. ¿Qué me decía Julio? Se me fue la... Sí, ahora me acuerdo. Lo curioso de los conciertos de 30 y tanto es que la gente de nuestra quinta, o sea, la gente de nuestra edad, con sus hijos. Y los bueno, hijos... que tampoco son tan mayores ustedes. Sí, treinta y tantos. Y ves la familia yendo a ver los conciertos de 30 y tantos y los padres, pues, llevando a los hijos para que vean lo que vivieron ellos en los 90. La música que oíamos antes.
y eso es también es bonito. Oye, Julio, ¿y no se animan con temas propios? Estamos en ellos también. Porque yo no quería preguntar, hay algo ahí, digo, sí, que sí, hay algo sí, preparado. Sí, sí. Y sobre como todo, músico, yo creo que algo les sí, tiene que picar no, por claro, dentro, ¿verdad? Y lo que es difícil, ¿eh? Es difícil. Nosotros ya, nosotros cuando empezamos a hacer música, hacíamos temas propios. Nosotros, ya te digo, sí, esto es yo, un proyecto con que 15 años ya estábamos haciendo, teníamos nuestras bandas. Y sabemos el valor que tiene hacer temas propios. O sea, respetamos muy vamos, mucho a cualquier haciendo banda que haga temas propios porque sabemos lo complicado que es hacer temas propios. Vamos, o sea, eso, super, eso lo tenemos clarísimo. Y el tema de las versiones, porque siempre hay de cierta, a veces no es polémica, sino suelen decir, es que las versiones, no sé qué, las versiones. Todas las bandas hacen versiones. Claro, bueno, y es un proyecto diferente. Es otra cosa completamente diferente, pero también hay que trabajarla. O sea, copiar un tema no. Pero versionar un tema sí es complicado. Es hacerlo propio. Exactamente. Que hacerlo propio y darle tu toque. Pero sí, sí te digo que estamos pensando en sacar temas propios y ya tenemos un proyecto ahí también que hay algo en el futuro inmediato saldrán temas propios. Estaremos entonces bien atentos para ver qué es lo que se cuece. Bueno, no sé si se me queda nada más. Yo creo que todo el mundo los conoce. Hacen temas propios, como bien dice, de canciones que ya existen de los 80, básicamente, pop, rock. ¿Cuál es la canción esa que a ustedes más les gusta? ¿Cada uno tiene la suya o no? Del repertorio actual. Creo que ella tiene una. No, yo, que cada uno diga la suya. Yo la mía la llevo tocando muchos años, además es una canción que me transmite mucho y esta formación, la verdad que desde que la cogimos y le dimos la vuelta y la volvimos a estudiar y le dimos nuestro sello personal, o sea, nuestro toque, que es más rockero siempre que el tema original, y para mí es el Cuéntame. No es ochentera, es setentera, bueno, casi sesentera, pero yo cada vez que la canto es una unión entre diferentes décadas. Entonces, desde un niño hasta una persona mayor ves cantando el Cuéntame y eso para mí es una pasada, para mí el Cuéntame. Uh-huh. ¿Para ti? Es que me... Sí. No hay ninguna... No tengo... Un momentito, pero seguro que hay una canción que tocan y que no, y porque la pide el público, lo que sea, bueno, y que no les gusta y que no les gusta en especial. No, del repertorio tenemos que decir que en eso somos muy democráticos y siempre gana la minoría, no, iba a decir la minoría, la mayoría. O sea, nosotros tenemos un tema y la mayoría decide si se toca o no. Y no hay ningún tema que... La gente no somos muy pesada pidiendo algo y usted dice, joder, otra vez esta canción. No, la verdad que no. Cada concierto se elabora, lógicamente, ¿no? Cada concierto se elabora, se prepara para el sitio en concreto, la hora, la duración. Pero siempre habrá un poquito de improvisación, digo yo, ¿no? Por si alguien se pone pesado con algún tema o algo. En el directo se ve si hay alguien que pide algo pues, y lo podemos tocar, pues lógicamente lo tocamos sin problema. Uh-huh. Hay un tema que sí... Aguántame. Está cansado. Hay un tema que sí que nos piden mucho. No nos piden, sino la gente se queda esperando que lo toquemos y si alguna vez nos lo tocamos viene y dice, mira, ¿por qué no tocaste este? Que es el de Salta. Porque Salta. Lo hacemos bueno. A nuestra Salta manera. Conmigo, sí. Bueno, del tema original nada más que tiene el principio y después no tiene nada que ver, pero debe ser que eso es lo que le gusta a la gente. Salta. ¿Sí? Salta. Gonzalo, ¿algún tema que, bueno, no sé cuántas veces has tocado con ellos ya, pero... Pues, cuatro conciertos, ¿verdad que no? Creo. Y unos dos meses, tres meses de ensayo, más o menos. No, yo no tengo ningún tema preferido, porque además creo que tengo un gusto musical muy, muy amplio, también por necesidades del guión, ¿no? No solamente me he dedicado al rock o al pop, ¿no? Menos al reggaetón, que no. Y no tengo ningún tema preferido. Me gusta, como a ellos, aportar mi granito de arena para hacerlo también un poquito mío, un poquito nuestro. Y en sí, preferencia ninguna, me gustan todos. En el repertorio, aparte de temas de grupos estupendos nacionales y tal, tienen también algunos de grupos canarios como son Los Coquillos o Palmera. Y Palmera. Palmera a mí me recuerda mucho. Tenemos De Palmera tenemos La Moto. La Moto. Eso es un clásico. Sí.
Es un súper clásico, me encanta. Y de los Coquillos también tenemos, teníamos dos temas, tenemos todos tocando un tema ahora. Que coincidimos con Ginés. Con Ginés también hemos coincidido un par de veces. De Borracho, de los Coquillos estamos, sí, hacemos bueno. Mucho. Y lo cantó con nosotros Ginés en varias ocasiones. Bueno. ¿Y qué? ¿Cómo no le importa que le copien el tema? No, encantado, no, ¿sí? No, lo llevamos muy bien, gracias a Dios, lo llevamos muy bien, una persona que... Bueno, que le copien no, que le versionen. Le versionamos. Que le versionen, perdón. Bueno, la última nos cuadró una fiesta, ¿no? Con sí, él en Mogán, él cantó con lo nosotros. Y lo pidió si teníamos y lo estaba ese tema. Y lo cantó con nosotros, él, la verdad que estuvo bien. Bueno, estupendo, chicos. Es para mí un placer que hayan sacado hueco de sus respectivas obligaciones, que cada uno tiene la suya, para estar aquí un ratito. Me apetecía compartir con todos ustedes esta formación que es tan conocida ya por todos nosotros, con tan poca trayectoria, 30 y tantos. Les recuerdo que pueden buscarlo a través de su página de Facebook para ampliar información acerca de los próximos conciertos, de novedades que hagan y todo lo que cuelgan por allí. Un placer grande. Gracias por haber querido acompañarme este ratito. Gracias a ti. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño parón, nada, 2 minutos para cambiar el sillón, despejar un poco la zona y volvemos enseguida.